Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Tamés de CineDigital.tv y estamos en el stand de Small HD. How are you, Wes? Good. Estamos con Wes y nos va a platicar acerca de toda esta nueva gama. Ellos expandieron toda la gama de Focus. Focus son los monitores que lanzaron el año pasado. Why don't you talk to us a little bit about where Focus came from? Because for a while you went up to the high end and last year you introduced Focus, right? That's right. So Small HD isn't the biggest company, so we have to focus our R&D, and we were at the high end for a while, and then we were able to come switch back to the low end last year when we launched the Focus, and then this year we've been able to expand that lineup pretty substantially with several new offerings. There is the Focus transmitter and receiver units. There is a Focus SDI. And this is the standard Focus that you're used to. And this is a Focus OLED, which has a 1080p OLED screen. Okay. Nos comenta que ellos el año pasado lanzaron toda la gama de Focus con el primer modelo, es aquel que está allá, que fue un éxito en el mercado. De hecho, este modelo tiene una salida que permite alimentar la cámara directamente y empezaron a desarrollar más productos a partir de la misma plataforma. Entonces, desarrollaron uno adicional, que es este que tenemos acá, que es el mismo Focus con todas las características, pero en versión SDI. Ellos son empresa hermana de Teradek, entonces incorporaron, en el caso de este que tenemos acá, un transmisor y un receptor directamente al dispositivo y también generaron la versión nueva que tiene una pantalla OLED de 1080. So basically, feature-wise, are they all the same? Yeah, they have the same feature set as the original Focus. We've added a few software tools to help with, especially on the OLED, to help with photography, actually doing time lapse. So that's kind of a cool new feature. But again, they're supporting the same features as the original Focus, and you know, they kind of fit these different niches. Like the transmitter and receiver is probably a little bit more high-end device, but because it's Focus, it's a lot less expensive than our 703 Bolt. But it's still daylight viewable and a nice transmitter receiver combo unit. Okay. Nos comenta que en términos de funciones, básicamente siguen teniendo las mismas funciones, utilizan LUTs, tienen herramientas de visualización de imagen. Le agregaron una función al de OLED para poder grabar time-lapse y que han generado distintas funciones dependiendo de la versión. En particular, nos comentaba acerca de esta función del transmisor-receptor, que al ser de la gama de Focus es de un precio mucho más económico que la versión que incluye el Bolt, que también es de ellos, pero obviamente en un precio mucho más alto. I guess this one has like a looping. I get signal out of the camera, I view it here, and at the same time it's transmitting to a receiver, right? Correct, correct. And the receiver also has an input, so if you want to use it as a monitor only, you can, you know, turn off the receiver and then go in via the HDMI to monitor just as a monitor. Okay. La forma en la que esto funciona, este equipo recibe la señal de la cámara, nosotros la podemos monitorear en nuestro monitor y al mismo tiempo mandarla de forma inalámbrica al receptor, el receptor recibe la señal y entonces el director puede estar monitoreando. Sin embargo, podemos utilizar este monitor, tiene también una entrada HDMI, entonces si queremos monitorear directamente la cámara, conectamos directamente el cable HDMI hacia el receptor y lo podemos utilizar como monitor. How about pricing and availability? So all this is on our site. These units are $1,299 US. The SDI is $599. The OLED is $699. And let's see, these two are coming in May of this year, and these are launching in April. So this month they'll be shipping. Perfecto, nos comentan en relación a precio, obviamente el Focus ya está disponible, el anterior, esta versión, la SDI y el OLED van a estar disponibles más o menos en un mes, $599 y $699, y estos estarán en $1,299 cada uno y estarán disponibles próximamente. For more information, smallhd.com. Para más información pueden visitar la página de smallhd.com y ahí podrán conocer más acerca de estos productos.